como vemos anunciando xa durante todo este ano de goberno, a área de deportes é unha área prioritaria para a Deputación. Entón, pois, estamos encantados de que este campus se faga en Príncipe Felipe. Entendemos que Príncipe Felipe ten unhas instalacións moi boas, deportivas, o pabellón, como o campo de fútbol, a piscina, e que son instalacións que se deben de rentabilizar o máximo posible, ¿no? Entón, este tipo de campus, pues, nos parece moi bos para os nosos nenos e nenas, e sobre todo pois, para ajudar a conciliar a vida familiar, os pais que no verano pois, non teñen tantas oportunidades como no inverno de que non hai colexio de los nenos ocupados, que sirven tamén para iniciar os nosos nenos e nenas pois, en algunha modalidade deportiva, uns iniciala e outros pois, consolidala, porque se xa están iniciados en algún deporte, sobre todo no balonmán, pois vai a servir para que se perfeccionen e se consoliden en esta actividade. E nada, estamos pois, eso, encantados de que se faga este tipo de campus, cantos máis e yo, agradecidos de que hubiera deselexido pois, as instalacións de Príncipe Felipe. Venga, acompáñame Cuco Rodríguez, que vai a ser o que conte os pormenores do campus. Patricia, que é a directora do Hotel Galicia Palas, que supoño que tendría, bueno, pues, a disposición sí. deste campus as súas instalacións para facer esta presentación, o cal lle agradecemos, porque ademais o Hotel Galicia Palas está sempre colaborando con cantidad de presentacións deportivas que, bueno, eu asisto a moitas delas e así o podo corroborar, ¿no? E buena entrenadora Raquel Salgado, que tamén está aquí con nos na mesa, e sin máis, pois cedo a palabra aquí a Cuco Rodríguez e que nos contesa un poquinho todo por mí. Muchas gracias, Chelo. Bien, bueno, como sabéis, esta es la tercera edición de un campus que organizamos aquí en la ciudad. Este año con la novedad que lleva el nombre de la ciudad, Campus Baloncesto Pontevedra. Y bien, simplemente es continuar con un proyecto que se inició hace ya 2 años, los 2 primeros años en colaboración con un club de la ciudad. Este año hemos decidido iniciarnos por nuestra cuenta, siguiendo un poco, pues, bueno, el proyecto que habíamos diseñado desde un principio y que creíamos que tenía futuro, ¿no? Y tenía todavía mucho camino por delante. Año a año hemos ido creciendo. Nosotros, si recordáis, las primeras ediciones tuvimos a 2 campeones del mundo, a Bernie Rodríguez y a Carlos Cabezas, y a jugadores no menos importantes, lo que pasa que a lo mejor no con ese palmarés, pero también de ACB, como Dani Pérez y Pepe Pozas. Bien, nosotros este año hemos continuado con nuestra filosofía, una filosofía de querer transmitir todos los conocimientos que mi staff técnico tiene a disposición de los jugadores, de los inscritos, decir que el staff técnico pues para mí es de lo mejorcito que pueda haber en Galicia, con entrenadores que han formado o han sido seleccionadores o han estado en dinámica de Federación Gallega, de hecho algunos todavía siguen estando, y bueno, ofertar un campus de calidad, como bien ha dicho Chelo, se refiere a las instalaciones que la Diputación nos brinda, unas instalaciones magníficas a que tenemos la suerte de poder disfrutar. Dentro de esa parte de que nosotros ofrecemos, ¿no?, de un campamento de calidad, solo hay que ver los colaboradores que tenemos, ¿no?, en cuanto a marcas, en cuanto a hotel, ¿no?, que va a dar cobijo a los jugadores cuando vengan aquí a la ciudad. Para nosotros, el hecho de que vengan este año, vendrá Pierre Oriola, jugador que yo he tenido este año en Sevilla,
y de un talento descomunal y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección a nivel nacional y que ahora mismo está siendo seguido por muchos equipos de la liga, y Pepe Pozas, ¿no? El hecho de poder ofrecerles no solo venir al campus, sino que se sientan como en casa, gracias a la colaboración que Patricia tuvo a bien de atendernos, porque fue ponernos en contacto con ella y rápidamente no hubo que decirle más, ¿no? Oye, contad conmigo. Y eso es, la verdad, que de agradecer. Entonces, bueno, simplemente este año deciros que, bueno, a pesar de llevar el nombre de la ciudad, porque es un campus por y para la ciudad, nosotros estamos colaborando con tres clubes, local, el baloncesto, Club Baloncesto Arsil, de Vigo, el Club Novo Básquet de Vigo, y el Celta Femenino. Y bueno, nosotros desde la dirección del campus a estos clubes les hemos ofrecido un descuento importante en la cuota, y además gracias al convenio y a la colaboración de la Diputación de Pontevedra, que son coorganizadores de este campus, nosotros a esos clubes colaboradores le hemos ofrecido una beca a un jugador para que esté con nosotros, y que ellos... Es una beca en cuanto a que cada club, si conoce la situación familiar de algún padre, que sepa que ellos están haciendo un esfuerzo muy grande porque sus hijos hacen deporte y no tienen el acceso a este tipo de campus, pues que nosotros nos ponemos en manos de estos clubes para que inviten desde ese club a un jugador para que esté con nosotros, conozca el campus, tenga acceso a estos jugadores y pueda disfrutar de este evento durante una semana, que yo creo que para los niños, sobre todo en las dos primeras ediciones, ha sido inolvidable, ¿no? Los niños, cuando vienen con mucha incertidumbre, no saben, no conocen a mucha gente, no saben muy bien a dónde vienen, y a nosotros nos llena de orgullo el último día del campus, que bueno, pues por ejemplo el grupo del año pasado tiene un grupo creado de WhatsApp, que hablan entre ellos, se despiden llorando. Se conocen los padres y los padres se despiden también con una gratitud enorme. Entonces, a nosotros eso es fundamental, ¿no? Para acabar, me gustaría decir que para mí esto es un proyecto, es un campus de futuro. La ciudad hasta la fecha no había tenido un campus de baloncesto como el que se ha estado realizando en los últimos 3 años. Repito, gracias sobre todo a la colaboración y organización también que podemos contar con la Diputación de Pontevedra, y que año a año vamos sumando colaboradores, ¿no? Podéis ver en el cartel ahí detrás, cada vez hay más gente y esperamos seguir contando con más gente, por supuesto. Y bueno, me gustaría que no solo fuese una tercera edición, que el próximo año nos viésemos aquí, que hubiese una cuarta, una quinta, una sexta, que fueseis más, por supuesto, ¿vale? Y bueno, y que año a año pues podamos seguir disfrutando en Pontevedra de este tipo de campus, y sobre todo de la visita de jugadores, que esperemos sea constante, ¿no? Y ojalá, si pudiésemos tener más inscritos, pues en vez de 2, pues en 4, ¿vale? Y nada más, para acabar, agradecer sobre todo a los colaboradores que han querido estar con nosotros, Galicia Palas, Pontevedra Viva y Pontevedra Viva Radio, Spalding, Cibra Academy y SKLZ, una marca deportiva, y a los clubes Arsil, Novo Básquet y Celta Femenino, que se hayan querido unir a este proyecto sin ningún tipo de dudas y hayan querido estar con nosotros. Sí, mantenemos abierta la inscripción, la mantendremos abierta aproximadamente hasta una semana y media antes de que dé comienzo el campus, porque bueno, nos ha pasado ya en otras ocasiones que nosotros tenemos que pedir todo el material, ¿vale? Que ya hay una parte que está pedido, pero no nos gusta que los niños lleguen al campus y no tengamos ese material para darles. Es decir, nosotros hacemos el pedido de material y demás en función vamos recibiendo las inscripciones. En función vamos recibiendo las inscripciones, también vamos contratando el resto de actividades. Entonces, claro, el año pasado, pues bueno, hubo gente que se nos anotó en el último día, evidentemente las acogimos, pero bueno, tuvimos que posponer todo un poco, ¿no? Hasta que llegó el material, la foto de familia del campus y demás. Entonces, pues bueno, este año creo que lo vamos a hacer así, ¿no? Hasta una semana y media antes, más o menos, cerraremos las inscripciones. Hasta ahora siguen abiertas.
y deciros también que, bueno, que el primer año tuvimos alrededor de 41 inscritos, el segundo año llegamos a 44 y este año ya estamos cerca de 50, con lo cual, y esperamos sobrepasar esa cifra, la verdad. Entonces, para nosotros quiere decir, esto es un impulso y quiere decir que las cosas se están haciendo bien, por supuesto. ¿Van a estar los jugadores durante los 20 días? ¿O? No, los jugadores, por ejemplo, en el caso de Pier Oriola, va a estar con nosotros seguramente 2 días por un problema familiar. Él, en principio, iba a venir y iba a estar entrenando conmigo aquí, aprovechando que las instalaciones que tenemos arriba y haciendo una pequeña pretemporada conmigo. El problema es que, bueno, tiene un problema familiar, que va a ser tío, y le han dicho que las fechas en las que su sobrino va a nacer posiblemente sea hacia mitad del campus. De hecho, nos ha pedido venir los primeros días. Y en cuanto a Pepe Pozas el año pasado repite este año, y repite por la sencilla razón de que cuando el año pasado se despide de nosotros, nos dice que quiere volver. Yo puedo volver como si tengo que venir de entrenador, le digo, no, tú vas a venir como tú quieres, vas a volver. Entonces este año Pepe Pozas vendrá los días que quiera, seguro va a estar un día, y los días que él quiera estar aquí, bien estando aquí, o me imagino que, bueno, está aquí un día, pero luego él me imagino que querrá venir a lo mejor algún día suelto, porque está viviendo en Santiago, y en esas fechas ya está en Santiago él. Entonces, pues bueno, lo tendremos por aquí seguramente más de un día. Yo no sé, Patricia, si te gustaría decir algo. Nada, en principio lo que tenemos que... Estamos conscientes de que en Pontevedra, por lo que se está apostando por el deporte, nos está dando muchas alegrías al alojamiento de la ciudad, los deportes, desde hace un buen tiempo, y eso hay que ir incentivándolo, y la única manera que se mantenga es también apoyando nosotros los hoteleros, de alguna manera, estos eventos, e intentando hacer una permanencia de ellos. Tanto por vosotros como por muchos otros que nos han venido a tocar la puerta. Y nosotros te lo agradecemos de corazón, Patricia, de verdad. Pues nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias.